¿Quedó alguna relación con Francella y Emilio Dizzi o...? A Francella lo vi muy pocas veces, así cruzado en pasillos de canal. Pero no, hola, ¿cómo te va? Pero después viste que él se abrió para otro lado, sí. Yo me abrí también, todos nos abrimos. Obvio. Pero con Emilio, Emilio es más... Emilio sí me lo crucé muchas veces, viste. Hicieron una vea cómica. Sí, juntos, sí, ¿tú? Claro, viste, y aparte... Sí, que me la perdí. Y aparte, este, Emilio es más... Vos te lo cruzás a Emilio y él te viene a saludar. Te cruza la vereda y te viene a saludar. Y te abraza y te dice, ¿qué estás haciendo? Y voy por ahí y le decís, ah, no estoy trabajando, no tengo trabajo, que se empieza a sacar tarjeta y se anda a ver los fulanos, a ver los menganos. Ah, es un tipo así, es así como lo ves. Y Francella no tuve oportunidad de verlo, y ahora menos que no quiera hacer más nada cómico. Claro. Bien, no, todavía, porque... no, pero igual bien, porque pero está sí, donde, sí, sí. Donde está su carrera. Está bien, está bien, obvio, viste. Superhumanos Latinoamérica, tú Sam, puede fallar, a ver. La presentación que hice, a ver. ¿Cómo fue que me vinieron a buscar? Y porque yo en el 2007 hice el Luna Park, en el Luna Park hice un espectáculo que se llamó El Golpe del Dragón, donde rompí 52 barras de hielo, era un récord mundial. Y bueno, años después, la gente de History Channel viene un día acá mismo, y me dicen que querían ver, quería ver si había la posibilidad de que yo, para el programa de ellos, intentara romper ese récord. ¿Cuántas podía romper? Y yo, así sentado tomando mate con ellos, como tomé recién con ustedes, y le dije, bueno, ¿qué querés? Rompemos 60 barras de hielo, y se reengancharon. Y a la semana estaba en el jardín japonés de Escobar, rompiendo las barras de hielo, y aunque, o sea, todo el programa. Y aunque parezca mentira, porque los que vieron el programa saben que es un superhumano, porque le hicieron las radiografías, sí. Todo. Sí, evidentemente prueba... Néstor Barcés es un superhumano. Vos sabés, cuando me llevaron a Selby, que es lo que se llama, el lugar donde hacen las pruebas, y me dicen, tenemos que probar la potencia tuya, y me llevaban en la camioneta, en el coche de ellos, y me dice, ¿con cuánta potencia pensás que golpeás? Le dije, mira, yo creo que golpeo bajo una tonelada de golpe, le digo. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, porque yo me doy cuenta según cómo golpeo. Cuando hicimos la prueba, cuando llegamos al lugar, me dice, ahí va, tenemos una máquina donde vas a golpear, algo buenísimo, me voy a sacar la duda. Cuando llego ahí, me encuentro con que es un pilote de concreto con un pedazo de acero arriba. Me dice, tenés que pegar ahí. Yo solo miraba, yo pensé que iba a pegar en algo, que se iba a mover, iba a marcar la potencia. Entonces le digo, ¿pero esto cómo marca? Me dice, no, tiene unos cables adentro, que con la vibración... Pues yo no puedo pegar acá con toda la fuerza. Me dice, ¿por qué? Le digo, me voy a partir el brazo. Le digo, porque yo todo lo que pego, o sea, excede por el golpe. Le digo, pero acá vos me estás poniendo en un pilote, si lo mirás en la filmación, fíjate que es un pilote de concreto y arriba tiene una base de acero. ¿Sí? Ah. Mirá, yo no, le voy a pegar lo más fuerte que pueda, pero, le no, digo, pero no le puedo pegar con todo, le digo, porque si yo le pego con todo acá, evidentemente el concreto y el acero me van a partir el brazo. Me dice, bueno, pegale con lo mejor que pueda. Y bueno, y ahí es donde marcó 840 kilos. Me quedé un poquito caliente porque yo quería marcar la tonelada. Yo sabía que quería marcar la tonelada, pero no podía. No, obvio, no es una barra de hielo. No, es más, me hizo una lesión. ¿Te hiciste? Las 60 barras de hielo no me hicieron lesiones y eso me hizo una lesión. Sí. Estuve un año, se me agarrotó un nervio y todas las semanas tenía que ir al masajista para que me lo aflojaran, pero se me volvía a hacer, porque claro, con el trabajo mío, las prácticas y todo, se me volvía a hacer. Estuve exactamente 12 meses para que se fuera. O sea que evidentemente pegarle a ese coso, sí. Si lo mirás en cámara lenta vas a ver que todos los músculos me tiembla y va subiendo. Y ahí es donde el músculo, el trapecio, me hizo ¡trac! Y se me agarró todo. La gran Homero Simpson, cuando sí, me pegan a la panza. Sí, ¿viste? ¿No? Exacto, exactamente. Bueno, por arte de magia estamos acá ahora. Contame un poco dónde estamos y qué es todo esto. Estamos en una de las salitas del dojo, de la escuela. Mi escuela se llama Dojo Satsuma. Satsuma era un clan japonés de samuráis, que fue el último clan que defendió la cultura samurái. La película El Último Samurái, si la viste, toda la historia está basada en el clan Satsuma, que los tenés acá. En esta foto antigua, ¿eh? Y acá también,
Mi frase acá, este es el clan, es la típica bandera del clan Satsuma. Ves que acá están con armaduras, sí. Las armaduras se llaman Yoroi, que es con lo que peleaban, y acá tenés una de las armaduras, que son como las que usaban ellos, de metal. Esta pregunta, ¿las haces vos? Sí, las armaduras son réplicas que hago yo. Soy el único en toda Latinoamérica que hace las armaduras originales como las hacen. Es más, en el jardín japonés las exhibimos muchas veces en el jardín japonés, porque están hechas tal cual como las armaduras japonesas, como las hacían ellos. O sea, el orgullo mío es que la cultura, la asociación japonesa me pide que las exhiba en el jardín porque están hechas como las originales. Buenísimo. Sí. Esta pesa 45 kilos. ¿45 kilos te...? Y la particularidad de esta armadura en especial es que le tiramos con una 9 milímetros y no la atravesó. Pará, ¿escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Esta está... Si te fijas, si te fijas. Vení, por favor, acá. Si te fijas, tiene los impactos. Vale, a 9 milímetros. No la atravesó. Para vos, Iron Man. Que ahora te haces el. Mira, el dragón. Están hechas automáticamente todo metal, bien. Y bueno, el casco de acero también. Todo como lo usaban ellos. ¿Esto también vos? Te las máscaras, sí, todas las máscaras. ¿Sí? Todo. ¿Esto qué? ¿Pelo sí. de qué? Esto es pelo de caballo. Ah, pelo. De cola de caballo. Las máscaras es de plástico. De plástico. Pero tengo las máscaras que uso en las exhibiciones, que son las de metal, en serio. Son metálicas. A mí me encanta la negra. Ah, la que uso en los espectáculos. Bueno, esta, la negra es más liviana. Esta fue la última que hice. Fue la última que hice. Y acá ya nos habíamos cebado un poquito, como se dice, y dije, bueno, vamos a hacer la gruesa a ver qué soporta. Y así la probamos. Cuando la probaste así, ¿no? No, así, le tiramos así de lejos. La llevamos a un campo y le tiramos de lejos, sí. Va, no tan lejos, te digo, no fue muy lejos porque... O sea que si vos estabas adentro, tranquilamente no pasaba nada. No, pero igual no me puse ni loco. No, obvio. ¿Y acá? Igual ni loco. ¿Es donde la guardas? Acá donde se guardan. Originalmente la armadura, vos la podés montar acá. Sí. Entonces queda montada, por ejemplo, si vos... ¿Ves? Acá está en un cajón. Claro. Sí. Pero realmente el cajón de esta armadura es esta. Vos la montás acá y la pones en exhibición. A los caballeros del zodiaco, ¿no? En este momento acá adentro está la armadura que te gusta a vos, la negra. Está acá adentro guardada. Está lista para llevar a hacer el espectáculo, por eso está guardada. Bueno, los que lo quieren ver a él con la armadura negra, te encuentran en... El jardín japonés siempre. ¿Cuándo? Y yo cuando son las fechas que estoy lo pongo en internet. Ahí está. No, lo publicito en internet siempre, para que la gente no vaya y quede colgado por ahí, yo no estoy, entonces yo siempre lo pongo en internet. Si querés romper barras de hielo, mirá lo que hace el dragón. Vení, acércate un poco. ¡Ay, ya! Si querés por mí, déjalo. Esta es la manera con la que fortalezco las muñecas y la parte de la mano con la que rompo las barras de hielo. La pesa tiene 5 kilos, más el peso del poste, y bueno, la soga es para que haga más callo, ¿viste? Y es la manera, ¿ves? Es la parte con la que pego en la barra de hielo. Y así le doy más o menos 100 golpes con cada brazo cada día. Todos los días. ¿100 golpes? Cada brazo, de lunes a lunes. Hola, me dan permiso. Esto para que vean, es una pesa de 5 kilos. Lo pone acá. Más el poste. Es la manera, si no, imagínate que... Che, esto pesa como... Sí, mierda, está raro, ya, a ver. Por sí. A ver. Bueno, acá Inútil Data va a tratar de... No, esta te... Y lo que te ayuda, bueno, es la gravedad que se te viene encima. Claro, no, aparte. Se te viene encima. Y le pega, como si nada. ¿Desde cuándo haces esto? ¿De qué edad estás? Y yo karate hace 50 años que hago. Hace 40 que doy clases y que me dedico a la rotura del año 77. Bueno, pero es lo que me deja, es lo único que me permite no lastimarme o lesionarme cuando estoy rompiendo las barras. Porque ahora, por ejemplo, no sé si viste en los videos que tengo, ya las rompo juntas yo las barras. Ya no las separo más. Eso quedó en la historia para mí. Ahora ya... Soy el único en el mundo que las rompe juntas. Claro, más. Sí.
Si yo te, vos me pones cuatro barras de hielo, yo las pongo pegadas, no las pongo más separadas. Eso quedó, para mí quedó en la historia, gracias a este entrenamiento. ¿Entendés? Entonces ahora vos me decís, vamos a romper cuatro barras de hielo. Fíjate que yo los tengo los videos en internet, están pegadas. Uh-huh. Entonces se hace un bloque, la barra es un metro por 25. Se te hace un metro, casi un metro de masa compacta de hielo. ¿Entendés? Y bueno, por ahora soy el único que lo hace, que las puede romper así. Pero, gracias al amigo. Y este es un típico makiwara, que es donde se fortalecen los nudillos. ¿Ves? Es el típico makiwara. Yo realmente, este es de los alumnos. El mío, mirá, si venís por acá, el mío realmente es este, ¿ves? Este es más crudo, más duro. Yo acá fortalezco. ¿No? Ya por el ruido te das cuenta de que este no vibra tanto, aquel se mueve. Aquel es para gente que recién empieza, este es para una manito como la mía. Después tengo otros accesorios que uso, viste, que por ejemplo, para fortalecer las tobillas, ¿eh? Es una madera, tiene un poquito de acolchado para que no corte. ¿Entendés? Entonces con esto, viste, fortaleces la parte con la que patinas, o los codos, viste, los codos también, los codos los trabajo acá, ahí. Pero a veces, la mayoría de las veces los trabajamos ahí. Como los codos también rompes. Claro. O sea, es una. Realmente a esta sala le decimos la sala de tortura, ¿no? La sala de tortura. Porque tenemos todas las cosas medio para tortura. Acá presentando al dragón, ¿viste? Sí. ¿Esto qué es? Es parte del espectáculo del jardín japonés. Un pedacito del espectáculo son los taikos japoneses. O sea, en una parte del espectáculo toco el taiko yo. Viste, un pedacito del espectáculo toco el taiko japonés. Bueno, Néstor, ahora contame de tu otra pasión, cómo nació esto de escribir un guión, porque él tiene una peli que está guardada y bueno, nada, los fanáticos quisiéramos saber un poquito, viste. Mirá, esa película, sí, te la resumo, fue el primer guión que hice de película y tuve la suerte de que el director Nicolás Carreras, el hermano de Enrique Carreras, que también era director, ¿no? Los dos, quería hacerla. El tema es que me llevo el libro, lo lee, me dice, bueno, esta película la hacemos, yo imagínate la locura, es que bueno, porque la había escrito yo, la historia la había hecho yo, y me dice, bueno, vamos a poner a Diego Torres y a Araceli González, que en esa época estaban en la banda del Golden Rocket. Me dice, los vamos a poner para que trabajen con vos en la película. Entonces, realmente la película éramos un trío. Araceli, Diego y yo. Digo, bueno, se prepara la gente. Yo preparé más de 30 luchadores para hacer la película, que es una película de acción, que tiene un poco de ficción también, de ciencia ficción. Y mucha lucha. Y tuve la mala suerte de que a los 15 días de tener todo preparado, los luchadores y todo, Nicolás Carrera se enferma. Me llaman y me dicen que estaba enfermo, que estaba internado. Y bueno, la historia está registrada, a la semana falleció y yo quedé colgado con el guión y con toda la gente preparada y de calentura, como dice uno, lo agarré y lo guardé arriba del ropero y ahí está guardado arriba del ropero. O sea, con la historia que pudo haber sido la primera película de acción argentina, no la primera película de acción, porque bueno, hay películas de acción, pero esta estaba buena, ¿viste? No tenía nada de cómico, era bien seria, las peleas eran... Estaban todas coreografiadas por mí, con gente profesional y todo, pero bueno. Ahí está arriba el ropero esperando que aparezca alguien de Hollywood para hacerla. No, vamos a ver si se puede esto algún día, ¿no? Llevar a cabo, ¿por qué no? Y ahora sí, para cerrar la nota, porque ya se está olvidando la producción, la famosa cartulina cholula. Que repasemos, tiene la firma de Leonardo Greco, que como ven la escrachó toda, de Hugo Green. Y ahora vendría el dragón. Donde quiera, mucho espacio Greco no dejó, pero no importa. Una dedicatoria, palabrita, firme, lo que quieras. El pedacito que me dejaron.
Mirá, Ahí está. Muy bien. Buenísimo. El dragón. Bueno, la verdad, Néstor, ahora ya te lo dije personalmente, ahora acá para la gente de mi canal. Loco, gracias por la calidad humana que tuviste para con nosotros, por la paciencia, por todo. Gracias a ustedes. Y saludos a todos. Y pongan el canal porque si no se la van a tener que ver con el dragón. Se hizo fuerte, sí. Buenísimo. Chao. Como Echeverría, ¿te acordás? Vení, vení. Con este entrena el dragón que rompa, ¿ves? Ah, bueno, dejate joder, no es nada. Vení, mirá, mirá. Yo también podría romper barra de hielo, tanto que. ¡Ay, mirá! Rompo barra de hielo, rompo barra de hielo. ¿A quién se comió este? ¿Qué onda? No me digas nada. ¿Está atrás mío?